En la FM Vive, la 98.3 para Las Varillas, 96.7 para Pozo del Molle y toda la región, a entrevistar a continuación a la presidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Las Varillas, la licenciada Paola Olivero. Paola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, en particular vamos a abordar un tema que tiene que ver con un reconocimiento institucional que está realizando la Municipalidad de Las Varillas, que está coordinado desde el Honorable Consejo Deliberante y que busca nuevamente hacer un aporte y revalorizar hoy a la figura de una de las políticas más grandes que ha tenido también la República Argentina y, por qué no, el mundo, y me estoy refiriendo a la señora Eva Duarte de Perón. Sí, así es, Andrea, que el pasado 26 de junio se conmemoró el aniversario de su fallecimiento. Y bueno, en el marco de ese aniversario y en cumplimiento de una ordenanza que presentó el año pasado el concejal Sargentoni, que es desde nuestro bloque, en donde se exponía de la realización del Paseo Eva Perón, es que este sábado a las 18 horas estamos invitando a todos aquellos que nos quieran acompañar al descubrimiento de la el mural de Eva Perón, en realidad de la estatua de Eva Perón, porque es una escultura, perdón, de Eva Perón, porque con el mismo material de chapa se ha realizado el monumento a los héroes de las Malvinas, de la misma forma, y va a estar colocado en las paredes de la oficina de empleo, que no es de casualidad, ¿no?, que se elige ese lugar, teniendo en cuenta la cantidad de políticas en materia de empleo que Eva Duarte Perón ha impulsado en la Argentina y cómo ella buscaba dignificar y mejorar la calidad de vida a través de la promoción del empleo. Muy bien, me parece, sí, muy acertado por un lado, y por otro lado está muy bueno esto de que tengamos estos espacios en la ciudad de Las Varillas, en este caso en particular una ordenanza que me decías que llega de la mano del concejal Sargentoni y bueno, fue aprobada ahí en el seno del consejo. Sí, así es, fue aprobado por unanimidad. Con esto iniciamos el cumplimiento de esa ordenanza, porque la idea, además de esta escultura y de haber forestado esa parte del lugar, es también hacer una placita de la misma manera que está del otro lado la plazoleta del ajedrez que inauguramos hace poco. De la misma manera, entre bromatología y oficina de empleo, en ese espacio también hacer intervenirlo y hacer un espacio para el vecino con el nombre de Paseo Eva Perón. Pero bueno, este año comenzamos con la escultura. Creo que independientemente de la ideología que tenga cada uno como argentinos y sobre todo las mujeres, no podemos dejar de reconocer a aquellas mujeres que hicieron historia, ¿no? Y que hicieron historia para que otras mujeres podamos ocupar lugares y podamos se haya reivindicado las capacidades, las facultades, se hayan escuchado las necesidades de las mujeres, y desde el lugar de la dignidad y la igualdad de oportunidades. Que hicieron historia, bueno, a pesar de todas las adversidades y bueno, a pesar de nadar mar adentro, ¿no?, o en contra de la corriente, porque la vida de Eva Perón es admirable. Bueno, cómo ella ha logrado llevar adelante sus ideales, que fueron por mucho tiempo incomprendidos por gran parte también de la sociedad, pero muy seguidos por numerosas personas, sobre todo aquellos que habían sido menos escuchados, ¿no? Exactamente, creo que, bueno,
por algo se la llama la banderada de los humildes. Uh-huh. Creo que Eva Duarte, quizás justamente porque ella en su historia, sabemos que en su historia personal, ¿no?, que ha sufrido carencias, y creo que eso hace que pueda tener esa empatía hacia las necesidades de los sectores más postergados. Es impresionante cómo ella fue una precursora en todo esto que hoy escuchamos tanto, ¿no?, de la defensa de los derechos, de la defensa de los derechos laborales, de los derechos de la mujer, de los derechos de la ancianidad, de los derechos de la salud. Creo que ella fue una precursora en todo esto, y a pesar, y en su corta vida, ¿no?, porque sí. María Eva murió a los 34 años y creo que tuvo dos condiciones, ¿no? Una extremada sensibilidad para reconocer las necesidades, pero también una gran practicidad. Creo que como si supiera que su vida iba a ser tan corta, tenía que llevar adelante las políticas con una gran practicidad para poder llevarlas rápidos y que fueran eficaces. Así es, sí, muy bien, realmente qué interesante esto también que va a ser video el próximo sábado. Paola, vos como mujer y a su vez política y a su vez peronista, me imagino que representa mucho también, ¿no?, esto que se va a vivir. Sí, por supuesto que está muy cercano a mis afectos y es muy significativa poder hacer este homenaje y reconocimiento a Eva Duarte de Perón, pero como dije anteriormente, creo que independientemente de la ideología que profese, creo que si no reconocemos nuestro pasado y no reconocemos a las figuras que construyeron con sus aciertos y con sus errores, pero que pelearon antes que nosotros y que se comprometieron antes que nosotros para querer construir una Argentina más digna, una Argentina más fuerte, con vecinos y que puedan vivir con mejores condiciones de vida, que tengan la posibilidad de la educación, de la salud, de la cultura, de la del empleo, como decía anteriormente. Uh-huh. Si no podemos reconocer nuestro pasado, es imposible que podamos construir ningún tipo de futuro. Para destacar, y bueno, para la comunidad varillense, que se sepa también que se está cumpliendo con esta ordenanza, y también que se sepa que esto se hace aquí en uno de los talleres, aquí en la firma Pauni, que es otro de los aspectos que siempre tuvo en cuenta también Eva, ¿no? Al obrero, que el obrero tuviera mejor vida, que pudiera también estar más feliz junto a su familia. Y bueno, hoy las varillas confluyen tantos esfuerzos y se logra este homenaje. Exactamente. Creo que Eva fue la escultura fue diseñada en el mejor lugar y en donde ella hubiera querido, uh-huh, de la misma manera en donde va a estar colocada. Y a la vez aprovecho la oportunidad para agradecer a la firma Pauni, que nos ha acompañado y nos ha prestado esa colaboración, y también a Omar Pérez, que es quien ha dibujado la figura de Eva para que esto fuera posible. Así que un agradecimiento muy especial a esa firma que siempre está comprometida con nuestra ciudad. Muy bien, y lindo reconocerlo, Omar, que lo ha hecho también con tanto respeto y con tanto amor. Exacto, seguro, así que un agradecimiento muy especial para Omar. Paola, te agradezco, como siempre, el tiempo que nos has dedicado aquí para la FM Vive. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre, por permitirnos hacerle llegar a los vecinos todo lo que estamos realizando, los proyectos y las obras que se van llevando a cabo. Sin los medios de comunicación sería muy difícil poder llegar a la gente, así que siempre agradecidos con ustedes. Por favor, es nuestro compromiso también para acompañar a todas las gestiones. Bueno, pues sobre todo en estos momentos, ¿no?, en donde estamos luchándola todos juntos para que se pase rápido esta época de coronavirus. Esperemos, sí, esperemos que podamos volver a disfrutar de los encuentros y de los abrazos con más libertad y sin tanto miedo, pero por el momento hay que seguir cuidándose mucho para que ese
en ese momento lleguemos y lleguemos de la mejor manera posible. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Paola. No, gracias a vos. La palabra de la presidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Las Varillas, la licenciada Paola Olivero.